Por la mañana temprano salimos de nuestro barco crucero, punto de residencia temporal, en autocar, para continuar visitando los lugares más interesantes de la ciudad. Paramos para visitar la línea de metro en la estación de Ópera, el segundo sistema de metro subterráneo más antiguo del mundo, y su histórica línea 1, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002. Cercano a la entrada de Ópera del metro, justo en el número 22 de la calle Andrássy, se encuentra el Teatro de la Ópera Nacional de Hungría, la joya del neorrenacentismo húngaro, siendo uno de los grandes edificios de la ópera europeos y con una de las mejores acústicas del mundo. Dimos comienzo de nuestra visita accediendo sobre las escaleras alfombradas de acceso, admirando las maravillas que contemplábamos a nuestro paso, bien en los pasillos como en los grandes salones con una exquisita decoración, con preciosas columnas, con pinturas en paredes y techos, con extraordinarias lámparas de colgantes de oro y cristales de bohemia. Una verdadera preciosidad. Complementan la decoración algunas esculturas de ilustres personajes vinculados al teatro y al mundo de la música. Por este teatro han pasado verdaderos personajes célebres dentro del mundo musical y de la ópera. El compositor y director Gustav Mahler ostentó el cargo de la dirección artística del teatro entre el año 1887 y 1891, era dorada, en la que se sumaron Richard Strauss, Hurtwang Gleer y Otto Klemperer, de entre 1947 a 1950. La Ópera de Budapest, diseñada por el arquitecto húngaro Miklós Ilp, es uno de los edificios neorrenacentistas más importantes de Hungría. La construcción del edificio se llevó a cabo entre 1875 y 1884 y fue finalizada por Francisco José I, emperador de Austria y rey de Bohemia, con la condición de que ésta no fuera más grande que la Ópera de Viena. La inauguró en 1884 el propio emperador Francisco José I, marido de la conocidísima Sisi. Originalmente tuvo capacidad para 2.400 personas, rivalizando con el de la Ópera de Viena. Posteriormente sufrió una remodelación, reduciéndose a 1.289 personas y con una extraordinaria acústica. Grandes interpretaciones del teatro, como la Orquesta Filarmónica de Budapest, con músicos escogidos entre la crema de los jóvenes instrumentistas de Hungría, dan conciertos en acontecimientos significativos de la vida musical húngara e internacional. Se incluyen sus producciones de ópera que son escenificadas, como las aclamadas interpretaciones de Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, entre otros.